En sentido del legado de Juan Pablo II, yo creo que la parte más luminosa es cómo él impulsa la recepción del Concilio Vaticano II, evitando el rechazo que hicieron del Concilio los grupos más liberales y los grupos más conservadores. Se toma una línea de afirmar el Concilio en la tradición y el magisterio de Juan Pablo II, que es lo que menos se conoce en la opinión pública, pero con mucho es lo que más trasciende dentro de la vida de la Iglesia a largo plazo, pues es muy claro, es muy rico y es muy fuerte, incluso en materias que podrían considerarse polémicas, por ejemplo, qué hacer con la familia, qué hacer con el matrimonio. Ahí tiene un magisterio muy importante. La otra parte es, su testimonio, su liderazgo, su fuerza para responder, pues, a una crisis terrible que fue la Guerra Fría. Hoy las nuevas generaciones eso lo oyen como si habláramos de la prehistoria, pero la Guerra Fría fue una situación terrible. Logra ejercer un liderazgo dentro de la Iglesia para responder al fenomenal reto pastoral. Me parece que, bueno, en esto el legado de Juan Pablo II es importantísimo. Y por supuesto, el tercer elemento, pues, es su santidad personal. Recordemos que el santo no es el que no se equivoca, el santo es el que, sabiendo ser pecador, busca a Dios con toda honestidad, dando un testimonio hasta las últimas consecuencias. Y en su testimonio personal de vida, no solo como papa, recordemos que él resiste la dictadura nazi, después la dictadura comunista. Bajo esa situación de enorme persecución, ejerce y desarrolla una vida, pues, que hoy lo llevaron a los altares, yo creo, con toda justicia. La relación del pueblo mexicano con el Papa Juan Pablo es un poco engañosa desde mi punto de vista. Tiene una parte muy luminosa, que es una comunicación impresionante. A mí me tocó estar a los 19 años en el atrio de la Basílica de Guadalupe, verlo salir, bueno, una cuestión ahí impresionante, y fue una comunicación, pero básicamente afectiva. Se acudía mucho a ver al cantante, pero se escuchaba muy poco la canción. La afectividad se nos da a los mexicanos. Cuando vino Benedicto XVI, puso el dedo en la llaga. Decía Juan Pablo II: México sabe cantar, México sabe gritar, México sabe echar muchas porras, sí, perfecto. Pero cuando vino Benedicto XVI, nos hizo la pregunta clave. Sí, está bien, México es muy alegre, pero ¿saben pensar? La Iglesia mexicana sabe pensar, y ese es el gran reto que tenemos ahorita. La Iglesia Católica Mexicana tiene que aprender a ser sociedad civil pensante. Y en este sentido, pues, hay que superar el catolicismo vergonzante, que le llamo yo. Un catolicismo que no basta con gritar y cantar para hacer un compromiso con la sociedad civil. Hoy, ante la crisis de México, la Iglesia Católica Mexicana está aprendiendo a pensar, y ese es el enorme reto. Hay una parte muy difícil del pontificado de Juan Pablo II, que es la etapa final. Cuando él cae enfermo, ya es evidente que pierde el control de la Iglesia, y la Iglesia queda a manos en su secretario de Estado, un hombre terrible, como es el cardenal Sodano, y los Andri, que era su segundo, en fin. Esos hombres le hicieron muchísimo daño a la Iglesia, aislaron a Juan Pablo, un hombre ya enfermo. La Iglesia perdió el liderazgo internacional en materia de ecumenismo, de diálogo interreligioso, apenas si conservaba un poco lo que era justicia y paz. Sus problemas internos, tuvo una pésima gestión, tenemos la crisis de la pederastia, los escándalos por las finanzas del Vaticano, la mala administración de la curia, una especie de dictadura ahí del secretario de Estado. Toda esa crisis de gobierno de la Iglesia le hizo mucho daño a la Iglesia. Juan Pablo daba un testimonio de santidad muy importante en la valentía con la cual enfrentaba su enfermedad, porque Juan Pablo II es indudablemente uno de los más grandes de la historia, con sus luces, sus sombras, y pues un hombre de una santidad indudable. Y recordemos que no se es santo porque no se equivoque, solo los pecadores pueden recorrer el camino de la santidad, y pues Juan Pablo, como todo santo, pues también fue un gran pecador.